Bueno, y aquí estamos con otra de las colaboradoras estables de este programa, una colaboradora de música, como ustedes saben, Lola Zapata, nuestra Lola DJ, pero que hoy viene guerrera, no sé qué le ha pasado, creo que ha salido mucho por la noche y se ha encontrado con cosas tremendas, ¿no? A ver, cuéntame, Lolita, ¿por qué vienes tan así? ¿Qué te ha pasado con la Vengo música? reivindicadora. Total, ¿no? A ver. Bueno, fíjate que después de estar casi 7 años poniendo música, todo el mundo me habla de una discoteca que había en Marbella que se llamaba Pepe Moreno. Sí, un clásico. Yo no llegué a conocerlo, pero es como que todo el mundo echa de menos ese tipo de música. Y preguntando y hablando con gente, dijo, bueno, pero ¿qué música ponía? Y al final no hay nada. No han descubierto nada nuevo. Es música de los 70, de los 80, de los 90, música bailable. Y yo me pregunto, ¿por qué esa música a partir de una cierta hora gusta cuando te estás tomando una copa? Pero llegan las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, nos vamos de fiesta y yo personalmente no puedo ni mover un pie. Eso es por salirte hasta tan tarde. ¿Qué Claro, pasan o estas sea, si cosas? yo termino de trabajar a las 3 de la mañana, no quiero poner música, quiero bailar y quiero disfrutar de esa música. Y me gustaría, no sé, que haya algún sitio donde. Pero como pienso yo, hay mucha gente que también piensa así, porque en mi Facebook pongo muchos comentarios y, bueno, habrá gente que no le guste, pero la mayoría sí que de DJs de. De aquí, de la zona, de la costa y sobre todo a tus De la zona amigos. y de Madrid. Tengo muchos amigos en Madrid, en Ibiza, en Holanda, que me dicen, sí, Lola, tienes razón. Tenemos los maletines, porque ellos son un poco de los míos, ¿no? No, no de pinchar con ordenador, con vinilo. Entiendo que ahora, bueno, pues a las 4 de la mañana vas a estar pinchando con vinilo. Claro, Pero da complicadísimo. igual, con ordenador, con CD, como sea, pero que sean buenos temas y que sea música Pero, a ver, bailable. cuando tú hablas de esta música que hoy catalogaste con una palabra muy fea en Sí, es Facebook, que bueno, es una ya. palabra que usamos todos, ¿no? Una música La merda. de Que queda mejor mierda, en francés. de mierda. Pero bueno, ese tipo de música, ¿a cuál te refieres, por ejemplo? ¿Qué música? ¿Es la música esa pum 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 o música mala en general? Música mala en general. Porque cuando es música buena, creo. Aunque sea tecno, aunque sea ese tipo de Da cosas. igual, canciones bien hechas, o sonido bien hecho, que a ti te. Dentro de lo que es tu cuerpo te induzca a mover la cabeza, a bailar, que tengan swing, que tenga un feeling. A mí voy a la discoteca, ni hay feeling, ni hay swing, ni hay nada. Hay gente brincando y haciendo así con el dedo y que creen que se lo están pasando bien. Pero Pero también bueno. puede pasar, una de las cosas que a mí me parece interesante es lo que comentas, a ver, acá hay muchas discotecas en Marbella, discotecas muy conocidas y que terminan muy tarde también. Y también tiene que ver con los horarios, el nivel de alcohol o de cosas que tome la gente, ¿no? Para que pueda disfrutar de una música que si estás sobrio, no disfrutarías. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que depende de la gente que vaya a esa discoteca. Yo tengo una edad, 30 y tantos, Claro. que Que es súper joven porque a esa edad disfrutas muchísimo de la sí, música, de bailar, de pero esto. es que como yo hay muchos más que opinamos igual. Entonces, si hay música para veinteañeros que quieran bacalao, pues que se vayan a esas discotecas que existen. Y que está genial y que estén hasta las tantas, pero hay muchas personas más que queremos ese tipo de música y que no encontramos dónde. Vamos a tener que empezar a hacer los guateques antiguos, que yo no los he vivido, pero Sí, que se habla mucho, y sí. hacerlos en casa para divertirnos. ¿Pero por qué? Lo que reivindico un poco es que se haga otro tipo de música. Más que se haga, que se pase, que se ponga. Sí, pero ¿por qué no se va a poder poner a las 6 de la mañana? No sé, a mí porque me encanta Michael Jackson, pero te puedo decir miles de música más. Sí, eso mueve a todo el mundo y Bueno, a la gente yo. joven le encanta, o sea, incluso a los que les gusta en el bacalao, el house, no sé, otro tipo de música. Siempre siguen esa música y bailas con esa música, porque finalmente la idea de ir a una discoteca es ir a bailar, es Total. pasártela bien, tomarte tus copas, ir a bailar, disfrutar. O sea, eso de un movimiento como robótico que hacen muchos Sí. chicos jóvenes y bueno, y no tan jóvenes, ¿no?
es un poco ridículo y tiene que ver con la música que ponemos, ¿no? Y hay discotecas fantásticas acá que no vamos a nombrar, pero que lamentablemente a veces tratan de seguir un poco lo que la gente pide. Y un chico de 20 años a veces también pide esto, ¿no? Yo creo que muchas veces el problema no es del DJ, es del empresario que está detrás y marca, y te dice, no, a partir de esta hora quiero que pongas este tipo de música, porque seguramente el que está poniendo música no le apetezca poner ese tipo de temas. Claro, pero yo Seguramente por tienen un ejemplo. oído musical buenísimo y pone eso porque es lo que está de moda, es lo comercial y es lo que la gente baila. Que está bien que se ponga en un momento dado, pero también combinarlo con otro tipo de música para poder... Claro, para que la gente pueda pasar de un nivel a otro, que pueda tener todo el Sí. mundo lo que quiere. Pero bueno, estamos de acuerdo, yo el otro día estuvimos juntas cenando en la sala donde ella es una DJ residente. Y la verdad es que tu música, luego, porque nos dejó ahí solitos y se fue a poner su música y la gente estaba como loca. Eso es lo que bailan finalmente, lo que la gente, y había gente joven, joven, gente de mediana edad, gente mayor, porque la sala es finalmente un restaurante, ¿no? Sí. Y había de todo y sin embargo bailaban como locos. Y esto es lo que tú quieres un poco Reivindicar, ¿no? reivindicar, ¿no? Que Sí. la música finalmente, la buena música de toda la vida, Sí. funciona para todas las Y para edades. todas las horas. Y para todas las horas. Y bueno, y entonces no te enojes más, porque ya lo has comentado todo, o sea, porque se ha enloquecido en Facebook. Todos los que nos siguen en Facebook.